Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Conquista con unos besos valentinos saludables y necesitas chocolate para cobertura al 55% cantidad necesaria, quinoa, kiwicha y cañigua pop cantidad necesaria, grajeas de corazones, brillo dorado comestible, molde de silicona de besos, refractario, cucharas, espátula, bandeja o fuente, pirotines y cajitas decorativas. Ahora a endulzarnos. Para realizar estos besos valentinos hay dos formas de diluir el chocolate. El chocolate que estamos empleando es para cobertura, que se emplea para repostería y pastelería. Se puede hacer a través de baño María, que ustedes en una olla con agua colocan un refractario encima y colocan la cantidad de chocolate que necesitan disolver. Y con el calor, por espacio, dependiendo de la cantidad de chocolate que empleen, va a depender la cantidad de minutos que va a estar en el calor, de 2 a 5 minutos. Va a estar el chocolate hasta diluir. La otra forma es con el horno microondas, que igual ustedes en un refractario colocan la cantidad de chocolate que desean disolver. En este caso yo he empleado 200 gramos de chocolate y he colocado 2 minutos y medio en mi horno de microondas, que lo va a disolver y lo voy a obtener lo que ustedes están viendo en este momento. Cualquiera de las dos opciones pueden ustedes elegir para disolver su chocolate. Ahora voy a preparar nuestros bombones valentinos. Yo tengo estos moldes de silicona en forma de besos que voy a elaborar. Tengo acá mi chocolate y como relleno les voy a agregar mi kiwicha pop, quinoa pop o cañigua pop, que son originales de mi país y son muy nutritivos, que por lo general se complementa para ensaladas de frutas o algún yogur o alguna bebida saludable. En este caso los voy a utilizar como relleno de mi chocolate, que en este caso he empleado cacao al 55%. Ahora empezamos a elaborar nuestros besos valentinos. Tengo acá mi molde. Siempre deben tener en cuenta tenerlos completamente secos, ya que el chocolate y el agua no se lleva muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo acá mi molde seco y voy a agregar una cantidad de chocolate. Con la ayuda de una cucharita voy a empezar a rellenar mis moldes. Empezamos a rellenar cada uno de ellos en pequeñas cantidades, ya que estos bombones van a ir con relleno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. He agregado una cucharadita en cada uno de nuestros moldes de besos. Y lo que voy a hacer es hacer unos pequeños golpes para que nuestra preparación, nuestro chocolate, se uniformice, se nivele y quede en la parte inferior. Dejamos unos segundos que esto se asiente bien para luego colocar el relleno. Lo que vamos a hacer es agregar nuestra kiwicha. Es un mix de quinoa, kiwicha y cañigua. Pequeña proporción que van a ir al centro. Y luego lo que vamos a hacer es terminar de rellenar hasta concluir con él la altura de nuestros moldes. Vamos asentando nuestro chocolate
para ver qué cantidad nos falta para terminar de rellenar nuestros moldes. Unos pequeños golpes para terminar de rellenar nuestros moldes. Siempre es bueno estabilizar y dar nuestros pequeños golpes para que estas burbujas, estos orificios que se están formando, desaparezcan. Ese es el aire que ha ingresado y se va formando a medida de que vamos acomodando bien el chocolate, todos los ingredientes. Lo que vamos a hacer es que este molde lo vamos a llevar a nuestra refrigeradora por espacio de 10 minutos para luego desmoldar y terminar de decorar. Transcurrido el tiempo, lo que hacemos es de empezar a desmoldar nuestros besos valentinos. Los voy a colocar en esta bandeja para luego empezar a decorarlos. Para decorar, estoy utilizando grageas de forma de corazón rojas y polvo o brillo dorado comestible. Lo que voy a hacer es, tengo acá un poco de chocolate y lo voy a colocar en la parte, el frente de nuestros bombones. Y lo que voy a hacer es pegar nuestros corazones sobre nuestros besos. Así, en la parte superior, y así van a ir quedando nuestros besos. Aquí tengo nuestro polvo comestible, eso sí, siempre tener las manos bien limpias, y con la ayuda de nuestros dedos lo que vamos a hacer es empezar a pintar el labio inferior como si le estuviéramos poniendo un labial. Y así va quedando nuestros besos valentinos para disfrutar y compartir este 14 de febrero. La intensidad de brillo dorado va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Si ustedes desean, lo puede ser algo suave o también más intenso, como lo que yo estoy haciendo en este momento, a diferencia del primero que acabamos de realizar. Define más el labio inferior. Y así es como vamos decorando nuestros besos valentinos. Acá tengo otro. Y también lo voy a decorar, pero a este no le voy a poner ningún corazoncito, solamente un poco de brillo en el labio inferior. Y así sucesivamente hasta terminar con la cantidad de bombones que ustedes desean realizar. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos y compartan. Síganos en redes sociales. Ahora endulzarse con estos besos valentinos. Muchísimas gracias.